minuto nocao. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Casa del Knockout, solo acá en T13 Noticias. Y como cada jueves, vamos a hablar de unos espectaculares knockouts. Y hoy es el turno de Marvin Maravilla Hagler, el peleador mejor, libra por libra, de las 160 libras. Como para que tenga una referencia, es la misma categoría que tiene el Canelo Álvarez. Y hoy vamos a recordar las tres mejores finalizaciones de este gran boxeador. Aquí nos vamos. Aquí está Marvin Maravilla Hagler de negro contra Obed Mejías. Esta fue en la segunda entrega en el año de 1982. Fue en Italia. Hace muchos años que en Italia no hay eventos de boxeo profesional. Knockout técnico en el quinto asalto y retiene los títulos de Ring, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo de peso medio. Ahora nos vamos al otro. Marvin Maravilla Hagler de rojo, de azul, Lucif Hamani, en el año de 1980. Esto no lo van a ver ahora. Se sale el cuadrilátero, lo noquearon y lo mandaron directamente a los comentaristas en Portland, Oregon. KO, segundo round, sin título. Esto fue clasificatorio porque Marvin Maravilla Hagler venía de empatar. Y nos vamos al mejor, esto es catalogado la guerra. Marvin Maravilla Hagler de negro y Thomas Hearns de amarillo en el tercer round, 1985. Cesar Palas retiene 5 títulos, knockout técnico. Increíble lo que los que puedan ver esta pelea. Thomas Hearns contra Marvin Maravilla Hagler. Impresionante Marvin Maravilla Hagler. Minuto knockout. Como lo habíamos mencionado, esta pelea, este último knockout que fue contra Tommy Hearns, fue increíble. Fue la pelea del año, incluso catalogado como la pelea de los 100 años. Porque en esta pelea, ni el referee cuando lo estaban entrevistando decía, yo no podía creer todo el intercambio que podían tener estos dos peleadores. Fue algo impresionante. Es una pelea de la que ya no tenemos en la categoría, como decía, del Canelo o lo de Gennady Golovkin, esta gran pelea vendida por muchos millones, que no tiene en absoluto nada que ver con esta guerra que tuvimos con Marvin Maravilla Hagler y Thomas Hearns. Bueno, esto, Thomas Hearns se enfrentaron en el año de 1985. Esto fue 2 años antes del retiro, porque se retira con Sugar Ray Leonard, incluso en una pelea que también fue un poco polémica porque fue una decisión dividida. Entonces, Marvin Maravilla Hagler es zurdo por excelencia, muy complicado, pero tenía un estilo muy agresivo de boxeo. Y ahora sí, también vamos a hablar de las artes marciales mixtas, que es el turno de artes marciales mixtas, porque este sábado se enfrenta el ex retador de las 155 libras, Dustin Poirier, contra Dan Hooker. Esto puede ser un clasificatorio para volver a enfrentar al campeón de Khabib Nurmagomedov, que ahora van a unificar títulos en las 155 libras, pero esto puede ser un contendiente a las 155, y también una gran pelea de 170 libras contra el prospecto Mickey Gall contra Mike Perry. Esta es una gran pelea, son muy buenas peleas. Como estábamos viendo, lo decimos, estas peleas son a puerta cerrada, están adentro de un estudio de televisión y el octágono es mucho más pequeño, son 5 pies menos que tiene de diámetro, y por eso esto garantiza una finalización. Incluso este sábado anterior, lo pudieron ver en Club MMA Latino, también en la página de Facebook, nos pueden seguir ahí. Ahí está, que pasó que un peleador se retira, dijo ya no más. Este peleador estaba debutando en las artes marciales, en la UFC, y dijo ya no más. Entonces, estas peleas nos garantizan una gran finalización, 155 libras y 170 libras. Ya sabe que nos pueden seguir en las redes sociales como Club MMA Latino, y a mí me pueden buscar como Mario Escobar MMA en Instagram. Esto es todo lo que teníamos preparado para ustedes. No se pierdan este sábado la UFC, UFC Vegas-4. Ese es el hashtag que tienen para las peleas de este sábado.